Salmo 23, oración por la familia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Amado Espíritu Santo, ayúdame a orar de acuerdo a esta bella oración del Salmo 23. Querido Dios, hoy vengo ante ti como parte de mi familia, reconociendo las diversas luchas y desafíos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Sé que en ti encontramos la sanación, el cuidado y la provisión para todas nuestras necesidades. Señor, te pido que traigas sanidad a nuestras vidas. Conoces las enfermedades físicas, emocionales y espirituales que enfrentamos. Te ruego que restaures nuestra salud y nos llenes de renovación y vigor. Sana nuestras heridas internas, nuestras angustias y tristezas. Que tu poder sanador fluya en cada miembro de mi familia, trayendo consuelo y restauración. En cuanto a nuestras finanzas, te pedimos que traigas estabilidad y abundancia a nuestras vidas. Conoces las preocupaciones y las dificultades que enfrentamos económicamente. Te ruego que nos bendigas financieramente, abriendo puertas de oportunidad, proporcionando empleos seguros y aumentando nuestros ingresos. Ayúdanos a administrar sabiamente nuestros recursos y a ser generosos con los demás. Señor, también te pido que rompas cualquier maldición generacional que pueda afectar a mi familia. Si hay patrones destructivos, vicios, conflictos o enfermedades que se han transmitido de generación en generación, te pido que los rompas en el poderoso nombre de Jesús. Que tu gracia y redención nos liberen de cualquier atadura del pasado y nos lleven hacia una vida plena y abundante. En cuanto al trabajo y el éxito, te pedimos que nos guíes en nuestras carreras y proyectos. Ayúdanos a encontrar propósito y satisfacción en nuestro trabajo y alcanzar el éxito en nuestras metas. Capacítanos con sabiduría y habilidades necesarias para sobresalir en nuestras áreas de trabajo. Que nuestro testimonio sea un reflejo de tu amor y tu excelencia en todo lo que hacemos. Padre, sé que las familias de hoy en día enfrentan numerosas problemáticas y desafíos. Te pido que estés presente en cada una de ellas.
Donde haya discordia, te ruego traigas unidad y restauración. Donde haya dolor, te pido que traigas consuelo y sanación. Donde haya desesperanza, te ruego que traigas esperanza y fortaleza. Dios, encomendamos nuestras vidas y nuestras familias en tus manos. Confiamos en tu amor incondicional y en tu fidelidad para proveer y cuidar de nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, y en medio de las adversidades y las dificultades que podamos enfrentar, danos la fuerza, el valor y la certeza de que nada nos faltará. Padre, te pido que cuides y protejas a mi familia. Guía mis pasos y los de ellos por senderos de rectitud y bendición. Te ruego, Señor, que derrames tu amor y gracia sobre mi hogar, que reine la armonía, el respeto y la comprensión en nuestras relaciones. Ayúdanos a ser una familia unida, que se apoya mutuamente en momentos de alegría y de dificultad. Que en mi hogar podamos experimentar la plenitud de vida que solo tú puedes brindar. Llena nuestros corazones de amor, perdón y paciencia. Que cada miembro de mi familia se sienta amado, valorado y respetado. Y en los momentos de oscuridad y pruebas, te ruego que nos guíes y protejas. Ayúdame a confiar en tu presencia constante, sabiendo que no hay peligro que temer. Tú eres nuestro refugio y fortaleza. En el nombre de Jesús, nuestro sanador, proveedor y libertador. Amén. Hoy les he compartido una hermosa plegaria basada en el Salmo 23, en la que hemos elevado nuestras voces al Señor en favor de nuestras familias. Ha sido un momento especial de conexión con Dios sobre la importancia de tenerlo como nuestro buen pastor. Si esta plegaria ha tocado tu corazón y has experimentado la presencia de Dios en tu vida, deja un comentario compartiendo cómo este Salmo 23 ha impactado tu vida y la de tu familia. Suscríbete al canal Consejero Espiritual, aquí encontrarás más contenido inspirador, oraciones y reflexiones que te ayudarán a fortalecer tu relación con Dios y con tus seres queridos. Recuerda que la familia es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, y es en su presencia y con su guía que podemos construir hogares llenos de amor, armonía y bendición. Que este Salmo 23 sea un recordatorio constante de que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Agradezco de antemano tu apoyo y compromiso al suscribirte y dar like y compartir este video. Que Dios los bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias. Asimismo, si tienen alguna petición de oración específica para sus familias, no duden en compartirla en los comentarios. Estaremos unidos en oración y creando una comunidad de apoyo y amor. Agradezco de corazón tu participación y espero leer tus comentarios. Que Dios te continúe bendiciendo a ti y a tus seres queridos.